Amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Esta vez quiero compartir nuevas librerías para el Contact 6. También funcionan para el Contact 5. Y esta vez voy a hablar acerca de los pads ambientales. El primer pad que les quiero compartir se llama Motions Pad. Es un pad muy dinámico que tiene una profundidad muy bonita para acompañar en momentos de administración o de oración. Como ya lo escucharon al inicio o en la introducción, son pads ambientales que uno puede utilizar mientras va empezando el servicio, mientras se va ambientando el lugar, como se diría. La forma en que funciona este pad es que funciona según la escala cromática. Por ejemplo, aquí, y yo puedo tocar en la tonalidad de do, o a su vez también puedo tocar en la tonalidad de la menor. La forma en que debemos utilizar este pad es entendiendo armonía musical, entendiendo las escalas y sus relativas menores. Por ejemplo, el do, en la tonalidad de do yo puedo tocar en la tonalidad de do mayor o en la tonalidad de la menor, que es el ejemplo que puse al inicio, estuve tocando en do mayor. Pero por ejemplo, ahora quiero tocar, voy a decir, en si bemol. Pero si bemol, por decirlo de alguna manera, se puede cambiar con este botoncito de aquí. Si bemol no existe, digamos, aquí en estas letras que son el cifrado americano, no existe ahí el si bemol, pero por teoría musical sabemos que el si bemol es el mismo que la sostenido. Entonces, si yo quiero tocar una canción en si bemol, tengo que poner la sostenido, que es el mismo que si bemol. Con todo, si no entiendes mucho acerca de las escalas o armonía musical, te invito a suscribirte a mi canal. Estaré subiendo videos referente al tema. También ya tengo algunos que puedes revisarlos. Entonces voy a poner un ejemplo tocando en si bemol o en la sostenido. Algo que quiero recalcar al utilizar este pad es que muchos creen que uno, cuando va cambiando las notas, tiene que ir cambiando las notas acá en el pad. Y la verdad es que no, este pad es un pad que se va a mantener todo el tiempo en una tonalidad. En este caso, en la tonalidad de si bemol o la sostenido, que es la que yo estoy utilizando. Y de ahí, obviamente, yo puedo hacer todos los cambios que están dentro de la escala, armónicamente hablando, y esto no va a afectar en nada. Vamos a poner un ejemplo. Ahí está el la sostenido o si bemol. La primera capa le da como un ambiente, yo digo, un poco grueso, profundo. La segunda como que se va abriendo el pad. Y la tercera es como que ya comienza a expandirse por todo lado el pad. Ahí estamos en si bemol. Ahí está un ejemplo de la canción, lo harás otra vez, con ese pad de acompañamiento. Ese es el primer pad que te quiero compartir. El link está directo en la descripción para que tú lo bajes. Es la carpeta de Ambiental Pads o Pads Ambientales. Y tengo también aquí otro pad. Obviamente el piano que estoy tocando está separado. Esto es solamente el pad y el piano está separado. Estoy utilizando este Motif XF8, que también ya lo compartí en mis videos, puedes descargarlo también. Y tenemos, voy a compartirles otro pad. Este pad se llama Análogo Pad 2, que es un pad que viene en mi piano físico, el Yamaha Motif S8. Yo lo amplié y lo cargué también al Contact. Entonces, eso es otro pad. Este voy a subirle un poquito para que se aprecie como... Este pad, digamos, es independiente. Ya esto sí va cambiando según yo voy cambiando las notas. Es un pad muy suave, que casi no se aprecia mucho, pero al momento de mezclarlo con piano suena muy bien. Vamos a probarle el pad y el piano, a ver cómo suena.
Y puedes apreciar cómo el pad se mantiene muy suave y de fondo. También le da un ambiente muy bueno a las canciones. Bien amigos, eso ha sido las librerías que quiero compartirles. Suscríbanse a mi canal para más contenido. También voy a subir videos acerca de cómo cargar nuestras librerías. Y voy a compartir la versión del Conta que yo tengo, que en este caso es el 6.7.0. Si te interesa todo eso, te invito a suscribirte y a estar atento a las notificaciones. Hasta la próxima, bendiciones. Chao.